Otra cosa que puedo hacer es, no tengo material de agua ahora, pero lo que puedo hacer es crear, para la gente que quería el Modeling Tools, vamos a crear un... Justo había hecho el comentario de el recordatorio de los Mesh Tools plugin antes de que termine. Vamos a crear un mesh con esto. Lo que voy a hacer es quitarle el Align to Normal para que esté para arriba. Ok. Y si quieren agrandar el mesh, lo único que pueden hacer es PolyEdit. Y plim para acá. Acá también. Ok, algo así. De repente puedo tener algo. Acepto. Y de repente solamente quiero el plano, así que voy a seleccionar y voy a borrar acá. Y ya tengo mi plano que puede funcionar como agua. Si es de repente nosotros queremos coger este mesh. Vamos a moverlo un poquito, algo así. Ok, y vamos a crear un material bien sencillo. Y los UVs también los puedes cambiar. Por ejemplo, van acá y van a UVs. Pueden hacer unwrap y pueden chequear el checkerboard. ¿No? Pueden dejarlo así. O pueden hacer auto UVs o un montón de cosas. Más de eso en un futuro, cuando veamos Modeling Tools. No, me puede tardar como 2 horas enseñando el Modeling Ese fue Tools. un pequeño teaser para una próxima. Sí. Y bueno, vamos a crear un material. Vamos a entrar a nuestro mapa, Speed Leveling. Creamos un Modeling y vamos a crear un M Water. Crear un Material Instance. Sí, voy muy rápido, de nuevo, háganme saber y lo hago en la próxima clase. Hacemos una clase de materiales. Esto va a ser el color. Esto se va acá. El Metallic. Esto va acá. Y en Roughness. Esto va acá. Cero. En color. Poner algo así. Ok. Y lo que voy a hacer es poner este material acá.